Hey, muy buenos a todos, chavales. Aquí Number al aparto. Y bueno, estamos con el nuevo personaje de Killing Instinct, Fulgore. Y vamos a darle un poco de caña. Os voy a enseñar, bueno, qué ataques tiene, qué trae de novedad. Y bueno, un poquillo los nuevos modos de juego también que trae este nuevo DLC o actualización. Lo primero de todo es un personaje que es bastante rápido. Podemos atacar desde arriba, tiene rayos en los ojos, podemos saltar, podemos hacer un montonazo de cosas. Nos podemos teletransportar también. Bueno, tenemos ataques sombras igual, pero el ataque sombra ahora es diferente, ¿vale? Yo estoy ahora mismo en el modo entrenamiento y lo tengo todo puesto para que se rellene, ¿vale? Pero el modo sombra, ¿vale? Que está en la pantalla de abajo, lo veis, una línea abajo. Y pues bueno, esa barrita, ¿vale? No se rellena salvo que hagamos un combo, ¿vale? Un ataque especial. En este caso, mira, en este caso ha salido ahora el ataque de... un ataque especial que tenemos, que es un rayo, ¿vale? Que para ello tenemos que tener el modo instinto activado y toda la raya de abajo al completo, si no, no sale. Como veis, lo he cargado echándome hacia atrás. Ahí lo vemos. Solamente podemos cargar la barrita de sombra haciendo eso. Si no lo hacemos, no lo vamos a poder cargar, salvo que nos pongamos el instinto o hagamos un ultra. ¿Veis? Aquí tenemos... este es el movimiento que tenemos que hacer para cargar la barra de abajo, ¿vale? Si no lo hacemos no se va a cargar, por mucho que le demos golpes no se carga. Salvo, ya lo he dicho, salvo que tengamos el instinto. Y ahora bueno, vamos a intentar meter el ultra, que es bastante chulo, ahí lo tenemos. Pim, pam, 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 fuera. A ver si puedo meter otro. Me parece a mí que no. ¿Qué ha pasado? Bueno, con este personaje, con el personaje hemos terminado. Ahora vamos a ir al modo de juego arcade, que es un nuevo modo de juego. Y bueno, este modo de juego consiste en... vamos a coger un personaje, en este caso voy a coger a Fulgore. Va a salir una pequeña intro al principio. Y nos van a salir un montón de rivales que tenemos que ir eliminando, ¿vale? Cuanto más rivales tengamos, cuanto más personajes vayan añadiendo al juego, más combates vamos a hacer. Y bueno, aquí nos dice una pequeña biografía sobre el personaje. Al final, cuando nos pasemos los 7 combates que tenemos hasta ahora, saldrá otra pequeña intro para finalizar, digamos, el juego de este personaje. Bueno, además con este personaje también nos trae placas nuevas, como aquí en el símbolo la máquina de matar definitiva o el simbolito que tenemos, el icono. Son nuevos, nos trae nuevos trajes para Fulgore también, nuevos, pues máscara, por ejemplo, cuchillas, también hay, la coleta es diferente. Diferentes accesorios, digamos. Aquí estamos metiendo caña a Sadira. Según vayamos avanzando en el modo arcade, se va a ir complicando la cosa, ¿vale? A mí eso la verdad es que me gusta. Aunque la pongas en nivel fácil, se te va a ir complicando mucho, mucho más. Y bueno, al final, ya lo he dicho, si se sacan más personajes, habrá muchos más combates y muchas más posibilidades. Además, con este personaje también hay logros nuevos. Ahí me parece, si no me equivoco, 5 o 6 logros por lo menos hay de este personaje. Son los mismos logros que hay con el resto de los personajes, pero simplemente cambia a Fulgore. Bueno, y la última novedad que os traigo es el modo multijugador nuevo, que es Vestíbulo, que podemos estar hasta 7 personas jugando, ¿vale? Y bueno, yo le voy a dar a crear un vestíbulo de 8, en este caso lo voy a poner privado, ¿vale? Podemos elegir el nivel en caso que sea público y una frase para que la gente entre. Y bueno, vamos a crearlo. Bueno, una vez creado nos va a salir la pantallita para invitar amigos, pero bueno, en este caso yo no me interesa, ¿vale? Y bueno, aquí vemos que se van a ir colocando en fila, en columna, los contrincantes que vayan saliendo. Ya de la derecha tenemos más. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Bueno, si os habéis perdido algún vídeo sobre este juego o sobre otros, aquí están apareciendo ahora mismo en la pantalla. Así que nada, espero que los disfrutéis y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!